Muy buenas noches, bienvenidos a este programa que vamos a dedicar a la población, a los fenómenos poblacionales. En este programa hemos eh, tratado de mantener siempre el, el tema poblacional presente. Y yo nada más quiero recordarles eh, algunas cifras, porque los, la audiencia de primer círculo es una audiencia que sigue los, los datos. Amanecimos el siglo XIX, y tú me corregirás Manuel, amanecimos el siglo XIX con mil millones de habitantes. Más o menos, esos eran los que habitábamos el planeta. Cerramos el siglo XIX, o amanecimos en el XX, con 2.000 más o menos. Y terminamos el siglo XX con alrededor de 6.000 millones de seres humanos. Y hace unos días, el 15 de noviembre, se festejó, de alguna manera, al habitante 7 millones. 7 mil millones. millones de habitantes en este globo, lo cual supone una reformulación de todas nuestras formas de convivencia, supone afectación al clima, afectación a nuestras formas de producción, y es por ello que hemos invitado a un especialista, actuario de origen y que se ha dedicado a fenómenos poblacionales toda su vida, investigador del Colmex, Manuel Ordorica. Manuel, muy buenas noches, qué gusto verte acá en Primer Círculo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Manuel. Y esos mismos datos para México, cómo se verían? En el año de 1950 teníamos 25 millones de habitantes. Luego, en el año de 1970, en, llegamos al doble, 50 millones de habitantes. Luego, en el año 2000, llegamos a 100 millones de habitantes. Íbamos eh, duplicando la población cada 20 años. Eh, ahora sí que gracias a la política de población que se estableció en el año de 1977, que se planteó la meta de crecimiento demográfico, eh, eh, no llegamos a los 150 millones que se habían programado a partir de las proyecciones de población, sino que llegamos, ahora sí que a 100 millones de habitantes, es decir, 50 millones menos que la población proyectada. Para el año, para el año 2000. 2000. 2000. ¿Y ahora cuántos somos? Ahora somos 130 millones de habitantes. Eh, ya tenemos un crecimiento cercano al 1% y que hace que ya nuestra población se vaya duplicando en periodos ya más largos. Antes la duplicación era de cada 20 años. Ahora es de va a ser alrededor de cada 70. Por ahí, en, digamos, a mediados del siglo vamos a tener alrededor de unos 150 millones y ahí más o menos se, se va a estabilizar. Hay una, un dato que siempre me ha llamado la atención, que es el, el del número mágico este de los 2.1 hijos por pareja o por mujer, perdón, en edad fértil. Nadie conoce al punto uno, ¿no? Conocemos familias de 2 o de 3, pero el punto <laughs> sí. uno nunca lo hemos visto entrar a la sala. Eh, y eso parece que en los últimos años ha declinado de manera muy muy eh, importante en México, pero puede llegar un momento donde nos ocurra lo que a Italia o a España, que, y otros países, que nos caemos de la del 2.1 y entonces ya no tenemos la capacidad no, empezamos de empezamos a checarnos ¿sí? sin migración, de esta, exactamente, se invierte, ¿no? cómo, cómo estamos en eso? Maris? Sí, en México digamos teníamos una se llama tasa global de fecundidad, el número promedio de hijos por mujer. Teníamos, digamos, en los años 60, 70, digamos, un promedio de seis hijos o hijas por mujer. Y eh, ahora estamos por debajo del reemplazo, es decir, por debajo del 2.1 que estabas mencionando. Eso quiere decir que ya no nos vamos a sustituir. Es decir, cuando decimos 2.1, quiere decir que un niño sustituye a su papá y una niña sustituye a su mamá. El punto uno este, pues es un, una diferencia ahí de orden numérico. Y digamos, porque tiene que ver también eso con la con la mortalidad. Claro, Pero, si, mueren, si mueren muchos, tiene que ser más grande. Claro. Y bueno, estamos en, en, esa, en esa situación. Y lo que sí va a ocurrir en, digamos, muy rápido, es vamos a tener un, digamos, un proceso de envejecimiento acelerado. Porque la población de más de 65 años, digamos, en los próximos 40 años, se va a multiplicar por cuatro. Entonces, ese sí va a ser un problema desde el punto de vista de del envejecimiento de la población y sobre todo el tema va a ser el tema, de las pensiones, el tema de las pensiones. Ese es un primer gran problema y el otro es la otra cara de la moneda, que es... Ya estamos viendo en Estados Unidos un problema de falta de trabajadores. Sí, sí. Hay más eh, empleos que gente que quiera trabajar. Y en México todavía no estamos ahí seguimos expulsando mano de obra. Pero cuando se va estrechando la pirámide demográfica, es decir, cuando tienes menos nacimientos que antes, entonces pues llega un momento que se te estrecha también el número de mexicanos en edad de trabajar. Sí. En China va a pasar bastante rápido. ¿En México cómo andan esos datos? Bueno, en, en México muy rápidamente se va a angostar la parte de digamos de abajo. Los de base, niños, los niños, eh, y, y luego va a crecer muy rápidamente la población en edades avanzadas y lo que es se llama el bono demográfico que es la población de 15 a 65 va a seguir avanzando, pero ese bono demográfico del que tanto hablamos eh, pues es eh, digamos. Eh, de alguna manera, quien se está beneficiando del bono es Estados Unidos, porque están yendo, digamos, en edades jóvenes, precisamente son las personas entre 15 y 65 años de edad, sobre todo los más jóvenes. Los ¿no? 20, Entonces, realmente. Exactamente. Entonces, ahí tenemos un, tenemos un problema. Si, si esos estuvieran trabajando en México, estarían generando las reservas, bueno, la riqueza y las reservas para el futuro. Pues están yendo allá. Y hay un, un punto que, pues, es, tiene que es muy importante, el proceso de envejecimiento de México es más lento que el proceso de envejecimiento en los Estados uh -huh. Unidos. Entonces, eso, digamos, de alguna manera... Eh, vinculado a lo que estamos comentando del bono demográfico, pues eh, nosotros le tendríamos que sacar ahora sí que algún beneficio, porque eh, digamos, de alguna manera esa perso esas personas que van a Estados Unidos, pues pueden apoyar el trabajo, digamos, y sobre todo a las personas en edades avanzadas, ¿no? Que ese es un punto que se viene todo en Estados el, Unidos. Brazos, ¿sí? del cuidado. Ese es algo que yo creo que es muy importante, digamos, tenerlo en mente, sobre todo para la formación de hombres y mujeres pensando justamente en ese tipo de cosas. Ahora, tú mencionaste algo que es central, de lo cual también hemos hablado aquí, eh, las pensiones. Y la salida lo de las pensiones, pues no, no no, hay un menú muy amplio. Es decir, pues necesitas, dado que la esperanza de vida se ha incrementado, ya tenemos alrededor de 75 más o menos, sí. pues necesitas posponer la edad de retiro y aumentar un poco las cuotas o cómo ves tú ese problema. Bueno, eso que estás diciendo es lo que es mi, digamos, mi mantra. propuesta, ¿no? Porque este yo, yo digo que tenemos que elevar la, la edad de jubilación de pensiones. Tenemos la misma edad de jubilación, o sea, alrededor de los 65 años, cuando teníamos una esperanza de vida como de 60. Y ahora que tenemos una esperanza de vida de 75, seguimos en los 65. Eh, eh, yo creo que ese es un tema muy importante. Tenemos que elevar esa, esa, esa edad de jubilación. Yo creo que es el tema, porque si no, no, le vamos, a, no le vamos a costear las pensiones. Sobre todo que además viene, yo creo que otra revolución: el proceso orientado a que la esperanza de vida y sobre todo la longevidad va a seguir aumentando. O sea,. Eh, Sabemos, por ejemplo, de la mujer más longeva de la Tierra, Jean Calment, que vivió 122 años. Ya hay mucha gente entre los, y los, entre los 117 y los 122 años. Entonces, ¿Algún mexicano? No, la gran mayoría son... Es francesa, japonés, una cosa que me llamó la atención ahí también de Estados Unidos. Y bueno, una cosa importante es que hay de, de cada 100... Personas entre 117 122, 95 son mujeres y 5 son hombres. Ahora, en Estados Unidos ya hay clubes, por decirlo de alguna forma, de personas que son centenarios, para que se reúnen para compartir sus, sus problemas, y son ya cientos de miles. O sea, estamos hablando de Eso una es lo población. Que, lo que es muy interesante. interesante. Lo que hice, estudiamos con los av avances en la medicina, la capacidad de resolver problemas médicos que antes no se podían resolver, pues. Tenemos no solo que estar platicando sobre la esperanza actual, sino que en el futuro, más la actual está un poco mellada por el COVID y la violencia. Si borramos estos dos elementos trágicos, pues tendríamos una esperanza de vida mayor y esa es la tendencia hacia adelante. Entonces, si queremos fondear las pensiones, tenemos que hacer algo. Sin duda, ese es un camino. Y bueno, hay muchas investigaciones que, está, que se están haciendo alrededor, digamos, de esta cuestión de la longevidad. Una, pues tiene que ver con, voy a poner el ejemplo de las medusas que hay medusas de esas pequeñas que son prácticamente inmortales. es decir, que digamos llegan a edades avanzadas y vuelven otra vez como que a un proceso, digamos, de, de empezar de rejuvenecimiento y seguir avanzando. solamente terminarían siempre y cuando, pues, se, se las digamos, algún animal se las comiera. Digamos, pero es una. Pero es un elemento muy importante. O sea, se está estudiando mucho este tipo de cuestiones entre los demógrafos y los especialistas en cuestiones de longevidad. ¿no? Bueno, lo que decías ahorita, Carlos, ahora los médicos hablan ya de horizonte de vida. ¿no? Entonces, si tú te has portado bien, por decirlo así, si no has fumado, si no hay, hay una serie de causales, y resulta que tu horizonte de vida pues, está por arriba de la esperanza de vida general. ¿no? Entonces, si te portaste bien, lo absurdo es que vas a vivir más, pero no te va a alcanzar tu pensión. Entonces, o, no, este, o no le va a alcanzar al Estado a fondear tu pensión. A fondear la pensión. Y como son temas de mediano plazo, es muy difícil hacer lo que hicimos en el 77, que fue decir, algo va a pasar en el 2000 Exacto. y tendemos que cambiar mm -hmm. el curso de las cosas. Ese es un tema. En 1977 se hizo algo clave, algo, digamos, eh, muy exitoso. Se dijo cuál era la meta, 1% al año 2000, pero no fue no no era suficiente se dijo ¿qué, cómo, cuál era la trayectoria para llegar al 1%, cuál era el esfuerzo que se tenía que hacer de digamos del 77 al 2000 en términos de planificación familiar, en dónde se tenía que hacer por estados, por en todo, todo voluntario y todo voluntario y todo voluntario y todo voluntad. Entonces, eso por eso fue tan exitoso. Ahorita tendríamos una población tremendamente grande. Si pensáramos en digamos en esto que comentábamos, que cada 20 años la población se duplicaba, eh, vamos de 25 en 1950, a 50 en 1970, a 100 en 1990, a 200 en el año 2000, 2010. ¿no? Sí, sí. O sea, Ahora, el otro lado de la moneda, como ya dijimos, es. Que si esto lo haces muy rápido como los chinos que hicieron obligatorio por esas fechas un solo hijo entonces la pirámide se te estrecha rapidísimo y tampoco es que ya echado para atrás eh pues sí. no ha tenido impacto en cuántos hijos es que no tienen, puedo porque una vez que te vas en esta trayectoria es bien difícil o sea tú crees que en mi hijo deberíamos ya no preocuparnos por la planificación familiar yo creo que yo creo que nos debemos de seguir eh, preocupando porque se están dando proceso, o sea dentro de la, de la cuestión demográfica está un elemento muy importante que tiene que ver con la, la, digamos la fecundidad de adolescente sí, sí, sí. este es un tema. Falta de educación. Nos faltan dos minutos. Cuéntanos rápido esto para cerrar, porque es realmente una tragedia cuántas sí, adolescentes sí. se embarazan y destruyen su carrera educativa y otras cosas sí. por falta de información. Es, es veces. falta de información y falta de educación. Ahí tenemos un problema eh, muy grave ¿no? en relación a este tipo de cosas dentro de este marco de los 8 mil millones de habitantes, ¿verdad? Si estamos hablando de una cifra de alrededor de 300 mil, 400 mil sí. niñas eh, jóvenes que quedan embarazadas. Sí. O sea, es, es muchísimo. Y tiene impactos por todos lados. Primero, pues la carrera educativa de estas chicas pues, sufre muchísimo. En general no terminan su educación secundaria o preparatoria, o ciertamente universidad. Pero nada más para terminar, el otro gran problema es que son hijos que luego no tienen las condiciones familiares óptimas. ¿no? Eso, es, eso, es, eso que usted está diciendo es terrible. Y también sabemos que eso es un, un gran peso en la trayectoria futura de estos muchachos. Pero, doctor, tenemos que terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por nada. Me da mucho gusto. Manuel, mil gracias. Con de verdad. Muchas Simple gracias. A platicar contigo. Nos vemos aquí el próximo lunes ¿eh? en Primer Círculo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.